Bueno, chicos, pues ya estamos por aquí en otra ronda más de este Corona Champ organizado por RRS y Race Rumors Portugal. En esta ocasión tenemos en cabina a mi tocayo Fran, Francisco Javier Navarrete. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas a todos. Espero que estén bien todos en casa disfrutando de esta maravillosa carrera y yo con muchas ganas. Estos coches son muy divertidos y el circuito se presta a ello. Así sí. Que con ganas de que empiece esto. Sí, tenemos en esta ocasión, en esta quinta ronda ya, tenemos Sepang, un circuito mítico, Sepang GP. Recordar que se caracteriza la Corona Champ. La categoría es VTCR y se caracteriza sobre todo porque todos los circuitos son los circuitos asiáticos donde se originó todo y... Y bueno, me alegro de tenerte por aquí. La verdad es que Fran la primera vez que se une en cabina, pero yo creo que va a ser la primera de muchas. Esperemos que se lo pasen grande y nada, y esperemos que lo pasemos en grande todos. Eso espero, segurísimo. Tenemos una carrera por delante y cómo va el campeonato. Yo tengo ganas de ver el campeonato porque tenemos a Mikel Azcona, que parece que puede que en esta carrera consiga ya el campeonato. Sí, vamos a poner, a ver, vale, ahí tenemos Mikel Azcona el primero, 205 puntos, se ha distanciado muchísimo ya del segundo posicionado, que tenemos ahí al piloto portugués Orlando de Leiro haciendo un gran campeonato, pero fijaros cómo está
La segunda posición de reñida, Diego Lizaso a 144 puntos tiene, o sea, a un solo punto de Orlando Teleiro, el segundo posicionado. Mario Escos haciendo un gran campeonato también, a solo 2 puntos de Orlando Teleiro, o sea que incluso, bueno, yo creo que en estas dos rondas incluso tienen posibilidades matemáticas tanto Luc Musto como Simon O'Mill, que pilotos muy rápidos, pero debido a que la ausencia de alguna carrera se han visto perjudicados por ello. Bueno, Janko Glavak, el piloto esloveno, que lo tenemos aquí situado en séptima posición. Luis de Gómez también haciendo gran campeonato. Manuel Alves acompañando al compatriota Luis de Gómez. Ismael Rosell, hasta ahí el top 10. Luego tenemos a Chefo Durán, Carlos Barros, André Marcelino, Juan Crespo, Alexei Stanov, Gerson David, Renato del Río, José Moñino, Tony Santa Clara, Sergio Núñez. Sergio Núñez, que en esta ocasión, en esta ronda, no puede participar porque acumula 2 warnings en el campeonato y bueno, y la sanción es que no podía correr esta carrera. Ezequiel Terminando, Ignacio Negro, lo tenemos ahí en P22, Guillermo Martínez, Luis Sousa, Sergio Ramos, Cyrail Gurunyan, que creo que ha faltado en bastantes rondas, Sebastián Fabregat, Elio Fernández, Diurka Bañares, Ismael Montoya, que también ha faltado a bastantes, Joel Carballeira, Alexander Paumenko, Francisco Alfonso, Jesús Huerta, Alejandro Domeno, Olesander Aritz, y bueno, Antonio Almento, que me parece que no ha aparecido por ninguna. Bueno, Carlos Bello Calero, lo tenemos por aquí. Zunzarren también, Mirko Loser. Bueno, gran participación. La verdad es que a lo largo de este campeonato estamos teniendo muy buena parrilla y nada, y sobre todo esa lucha por esa segunda posición, la cual va a estar muy reñida entre Orlando Teleiro, Diego Lizaso y Mario Escos. Volvamos a pista, que van a empezar ya. Están cambiando de sesión, efectivamente, están cambiando de sesión. Acaba de terminar la sesión de práctica y empieza la quali. Quali que tiene un formato bastante peculiar. No llega a ser formato super pole, que sería una sola vuelta y un solo intento para los pilotos, pero sí que se parece porque son solamente 7 minutos y 7 minutos que disponen de 2 o 3 intentos. Y bueno, tienen que asegurar un poco, primero marcar un buen tiempo y luego en esos 2 o 3 intentos que les queda intentar arriesgar un poco. Salida lanzada, tienen la pista para ellos solos. Y luego ya sabéis, el formato de la Corona Champ, como estamos acostumbrados, a 2 rondas de 25 minutos y parrilla invertida de los 10 primeros en esa segunda ronda. Va a estar caro la pole position, desde luego. Sí, sí. Bueno, por lo que he visto en la clasificación, digamos que Mikel Azcona obviamente es uno de los favoritos, pero hemos visto muy bien a Diego Lizaso. Ha estado durante mucho tiempo durante las prácticas en la zona alta de la clasificación. Así que vamos a ver qué tal le sale hoy, porque como recordamos, se está jugando quedar muy arriba en la clasificación. Sí, la verdad es que Diego Lizaso, el piloto de Churi Sports, está haciendo un muy buen campeonato. Y bueno, me gustaría leer por aquí, nos saluda José de Ana, Diego Barredo también, mucha suerte para Mikel, ánimos a Mikel y de parte de Ramón Miguel Azcona Pastor y Ana Leal también le da ánimos a Mario, que la verdad es que en la última retransmisión tuvo bastante apoyo por parte del chat de YouTube. Bueno, recordar también que estamos retransmitiendo tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Si sois preferentes de alguna plataforma, ya sabéis que podéis disfrutarla en la plataforma que queráis, esta retransmisión. Y bueno, me gustaría comentaros también que nos dijerais los volúmenes de las voces, el volumen de los motores de los coches, el volumen de la pista y que esté todo correcto para disfrutar de un maravilloso espectáculo que seguro que nos van a ofrecer estos pilotazos. Estabas diciendo esa segunda plaza, ese segundo puesto en la clasificación general está muy reñida, pero sí que es verdad que a lo largo del campeonato estamos viendo una tremenda batalla por meterse en esos 10
primeros pilotos, que debido al nivel que hay en pista es bastante complicado. Cuando ya tenemos, bueno, pues ya llegan los primeros tiempos. Sí, ya tenemos ahí los primeros tiempos. Mikel Azcona ha marcado ese 2:13. El único piloto que se le ha acercado. Sí, sí, bueno, Orlando y Diego Lisasso igualadísimo tanto en la clasificación general como en los tiempos de quali. Han hecho exactamente el mismo tiempo, 2:13.3 para Orlando y 2:13.4 para Diego Lisasso. Mario Vescoz se mete ahí en 2:14.1. Y ahora mismo tiene las mismas posiciones que en la clasificación general. Si te das cuenta, Mikel Azcona, Orlando Teleiro, Diego Lisasso y Mario Vescoz. Vamos. Y también, si estuvieran en el TCR real, estarían ahora mismo en la pole, porque según tengo referencias aquí de la página oficial de las series, el mejor récord en calificación lo marcó el italiano Roberto Colciago con un Honda Civic en 2:15. Wow. Así que es un 2:13 sacándole 2 segundos al tiempo. Bueno, estoy viendo aquí a Sergio Nunes, el cual está sancionado y está en pista, y vamos a proceder a invitarlo a salir, porque tenemos que aplicar las normas. Lo siento mucho, pero es así. Ya estaba avisado. Recordar que son 50 incidentes de máximo en carrera. Y bueno, por eso que intenten evitar el chapa chapa a los pilotos, que no haya tanto contacto, intentamos que no haya los menos incidentes posibles. Y sí que es verdad que en la segunda carrera de la ronda 4 Sergio Nunes superó esos 50 incidentes. En la primera ronda creo que también hubo, la primera o segunda ronda también tuvo un warning de haber superado esos 50 incidentes. Y bueno, cuando acumula dos warnings no puedes participar en la siguiente carrera, como ya solo anunciamos tanto en el Discord como en la aplicación de los incidentes de las normas. Bueno, Mikel Azcona, que viene bajando otra vez, ese 2:13, sí, va a full. No creo que sea capaz de bajar al 2:12. A ver. Bueno, ahí vemos ya llegando en la contrarrecta, llegando a esa última curva. No, la última vuelta invalidada. Ah, bueno, vale. Ahora va a marcar el tiempo, efectivamente. ¡Guau! 2:12.6. ¡Wow! Se ha quedado a nada. Se ha quedado ahí a poco. Bueno, no me deja poner el track map. No sé si es por la sesión, que están así en plan individual, o por el circuito, que hay muchos circuitos que no deja poner. Bueno, Mario Vescoz, ahí ese 2:13.6 también. Muy buen tiempo, ha mejorado, pero no consigue superar a Orlando Teleiro, el cual sí ha sido superado por Diego Lisasso. Se mantienen ahí los dos con 2:13.3. Espectacular tiempo los dos. Exactamente igual. Va a haber que echarle un ojo a ellos durante la carrera. Sí, ahí tenemos a los resultados de clasificación. Mikel Azcona se lleva el gato al agua, es el hombre poleman. Seguido de Diego Lisasso, Orlando Teleiro, con el mismo tiempo que Diego, están luchando por la segunda plaza en el campeonato. Mario Vescoz ahí un poquito más retrasado, pero también con muy buen tiempo. Manuel Álvarez, Luis de Gómez, Janko Glava, que nos sorprendió en la última ronda, adelantando incluso a Mikel Azcona. Chefo Durán, Gerson David. A ver, continúo por aquí. Ismael Rosell el décimo, Alejandro Tomeno el undécimo, Sergio Nunes el 12, Ezequiel terminando el 13, Andrés Marcelino el 14, Elios Fernández el 15. Se ha caído uno, me parece. Sí, creo que ha sido Sergio Nunes. A ver, que lo compruebe. Sí, Nunes creo que era. Vale, sí, pues esto es que algún compañero de organización seguramente nos ha escuchado y ha aplicado. Sí, lo iba a hacer yo ahora mismo, la verdad. Pero bueno, si lo ha hecho algún compañero de organización, pues nada, perfecto.
Bueno, tenemos el chat de YouTube bastante animado. Por aquí tenemos a Ana Leal dándole ánimos a Mario Vescos, Claudia Martínez, 69 Nin. Estamos aquí, Mario. Ana Leal dice 2:13:06. La verdad es que es muy buen tiempo. Ánimo, Mario. También dice Tomás López. Y Carmen Fernández dándole ánimos a Mario. Wow, Legión y. Hay mucha ahí, ¿eh? Lute fans, los que tienen por aquí Mario Vescos. Me alegro por él porque está haciendo un campeonatazo, la verdad. Y bueno, Jaime López nos dice buenas noches, suerte a todos, especialmente a Miquel Azcona. Bueno, yo creo que es un piloto que no la necesita esa suerte. Y, o es el que menos necesita suerte porque. Tiene muy buenas manos. Pues vamos, yo creo que seguro que nos gustaría verlo en la pista real, aunque lo perdamos de aquí, pero sería buena señal que lo viéramos en la pista, porque sería señal de que ya se está acabando todo este jaleo y que volvemos a la normalidad. Ok, pues sí, la verdad es que cuando hemos visto a Miquel Azcona ahí peleando en la última ronda con algún piloto que incluso lo superó, nos alegramos bastante por el espectáculo, porque realmente fue de las rondas que han más salido en cámara, ya que si se pone el primero y tira para adelante sale poquito, ya que nos vamos siempre, intentamos irnos y enfocar a los pilotos que están en batalla. Bueno, sí, me comenta mi compañero Enrique Muñoz que ha sido él el que ha aplicado la norma a Sergio Núñez y nada, encantado y gracias por la colaboración. Y Recluta Patosio, que es Ignacio Negro, dice vamos al lío, este piloto que se conforma simplemente con terminar las carreras, no ser doblado por muchos pilotos y ya te digo que se lo pasa en grande. Tenemos bastante visualización en YouTube, lo que estoy viendo. Os recordamos que estamos retransmitiendo también Twitch, ¿vale? Para que quien prefiera usar la plataforma de Twitch, bueno, pues ahí nos encontrará en el canal de Twitch de Race Room Spain. Tenemos 38 visualizaciones ahora mismo a tiempo real. Y Santiago Fernández comenta que vamos Mario. Joder, con Mario, ¿eh? Hay club de fans y me alegro por ello. ¿Qué tal las voces? Bueno, yo creo que se escucha bien. A ver, sí. Perdón, Fran. Vamos ya a la carrera, vamos a ver qué tal se da la cosa. Sí, bueno, en esta primera vuelta, como os tengo acostumbrado, vamos a poner la cámara fija que tanto me gusta y vamos a ir viendo pasar a todos los pilotos por esa primera curva tan peculiar que tiene Sepang. No, un gran circuito. ¿Te deja a ti poner el track map? Pues déjame ver, pero me parece que no. No, okay. Parece que hay fallo con eso. Bueno, cámara fija, ahí tenemos el inicio de la primera carrera de esta ronda 4 del Corona Champ, organizado por RRS y Race Room Spain, y Race Room Portugal, perdón. De momento se mantiene Miquel Azcona, vemos plano bastante amplio donde vemos toda la parrilla, podemos contemplar que pocos toques, pocos incidentes en esa primera curva, bastante importante para el bienestar del espectáculo y de la retransmisión. Bueno, salida con pocos incidentes y bastante limpia. Y vamos a ver, Orlando Teleiro y Diego Lizaso ya han ido en paralelo en la primera curva. Sí, mucho chapa-chapa, mucho toque lateral, que donde quieren entrar dos pilotos, que hay poco espacio en estas curvas tan reviradas que tiene Sepang. Aunque no, es un circuito la ancho. Verdad es que, la verdad es que también este coche se presta mucho a eso, las carreras de verdad. Muchas veces es eso, no el golpetazo, pero sí un poquito de apoyarte suavemente en el piloto de al lado. Y se ha visto más de una vez eso, carreras cuerpo a cuerpo muy bonitas. Ah, espectaculares planos los que nos ofrece la cámara fija.
Ahí vemos como algún piloto quiere colarse por el interior de esa curva tan cerrada que es casi en primera. En estos coches yo creo que en segunda, pero... Y a bueno, mí me ha parecido ver como un three-wide en la curva entre Yanko Glava, Celio Fernández y Montoya, ¿eh? Y Ismael Montoya. Bueno. Pues ya está tomando un poco de distancia Mikel Azcona, que todavía no se distancia del segundo, pero Orlando Teleiro, Diego Lisaso y Mario Escós, junto con Luis de Gómez, están muy pegados ahí en ese grupito de cabeza. Y bueno, Orlando y Diego en pleno paralelo, vámonos con ellos. Ahí tenemos al piloto portugués de 21i Motorsports, Orlando Teleiro, un viejo conocido de la casa y habitual en muchos campeonatos. Bueno, ahí vemos que cuatro coches siguiéndose la estela. Sí, pero bueno, tomando aquí tenemos a Orlando que intenta adelantar a Diego y Mario Escós aprovechándose de esta situación que están entre estos dos pilotos. La verdad es que están perdiendo. Bueno. Yo creo que están perdiendo un poco de tiempo en esa batalla, ya que se le está escapando Mikel y Mario viene por detrás también bastante fuerte. Está. Vamos a divertirnos, ya nos estamos divirtiendo desde el principio, ¿eh? Sí, de momento tenemos, fíjate que tenemos a Mario Escós, le están haciendo un sándwich los dos pilotos portugueses con el Cupra amarillo. Y vamos al cockpit de Mario, que está muy pegado a Orlando Teleiro y en la más mínima se la va a meter. Visión. Seguro ahí. Visión trasera de Mario. Ahí tenemos a Luis de Gómez que intenta cogerle ese interior, pero muy difícil. No tenía paralelo todavía. Y bueno, y la regla que tenemos de oro es que si no está en paralelo en el momento de frenada, no tienes derecho a trazado. O sea que no te puedes lanzar desde lejos, desde 50 metros, ni desde 5, ni meterle el coche así a lo loco. Wow, y ha tenido pérdida de tracción brutal Luis de Gómez. Cuando continuamos con Mario, que está súper pegado a Orlando Teleiro y está dominando muy bien este Cupra, la skin negra que lleva. Posiciones intermedias, tenemos a intercambio de posiciones. Ahí Alejandro Tomeno y Gerson David. Alejandro Tomeno acaba de superar a Gerson David. Este grupito liderado por, bueno, Luis de Gómez, Manuel Alves, Chefo Durán, Alejandro Tomeno, Gerson David, madre mía. Va a haber batallas por todos lados, va a estar la cosa. Sí, de momento tenemos bastante intercambio de posiciones. Cuidado con Diurca y Ezequiel, los tenemos ahí en pleno paralelo. Al final se ha quedado con esa posición 15 Diurca. Ezequiel en... con todo el rebufo, Diurca también va a intentar superar a Zunzarre. Buah, se cuela por ahí. A ver. Se cuela por ahí Ezequiel. Se pasa de frenada contra la azada de Diurca. Bueno, pues de momento se mantienen las posiciones por aquí, tal y como iban en la recta, ¿no? Zunzarre el 14, Diurca el 15 y Ezequiel peleando con Diurca. Bueno, y Helio Fernández y Ismael Montoya paralelo, se tocan. ¡Uy, madre mía! Al final ha conseguido Helio imponerse a Ismael y le ha arrebatado esa undécima posición. Ahí está, luchando por el top 10. Qué importante también es quedar entre los 10 primeros regularmente. Sí, chicos, comentarme las voces, cómo se escuchan, si se escuchan bien, se escucha alguna más alta o... ¿Qué tal todo? La verdad es que se está viendo ahí mucha batalla en la zona media, ¿eh? Está todo muy igualado ahí. Bueno, en segunda posición tenemos ahí, se mantiene Diego Lisaso, el piloto de Churi Sports, aunque por detrás trae a dos bestias como son Orlando Teleiro y Mario Escós. Mario Escós nos está separando lo más mínimo. En cuanto tenga
pequeño mínimo error, estos dos pilotos los va a superar seguramente. Exacto, muchas veces es más trabajo de estar esperando ahí, observar dónde te acercas, dónde puedes pegarle el hachazo y ya está. Poquito a poco pasa la carrera y esperar tu oportunidad. De momento en una muy buena cuarta posición y a ver. Bueno, estoy viendo a Chefo Durán que está batallando ahí con Manuel Alves, está intentando cogerle ese rebufo. Aquí hay un grupito bastante guapo. Y volvemos con la batalla que están teniendo Orlando Teleiro y Diego Lizaso y un poco más distante, pero no mucho, Mario Vescoso. Sí que es verdad que Luis de Gómez se ha distanciado un poco. Y bueno, ahí tenemos pequeño toque lateral entre Gerson David y Alejandro Tomeno. La skin verde que tanto caracteriza a Gerson David, que ya en esta quinta ronda ya lo vamos reconociendo a cada uno por su skin y, o por lo menos a cada equipo por su skin. Intentamos que nos repitan los pilotos la skin, el color del coche, el número del coche. Y a no ser que sean equipo, que sí se pueden repetir skin. Para el piloto portugués Orlando Teleiro a bordo de ese Cupra amarillo y siguiendo muy de cerca a Diego Lizaso con ese Audi. Parece ya prácticamente una prolongación más de su coche. Bueno, sabes lo difícil que es. Bueno, cuidado que tenemos aquí a Janko Lavak intentando meterle el Audi al Cupra de Gerson David. Yo creo que se sitúa en paralelo, efectivamente le ha cogido el interior y le gana la posición. Buah, pedazo de adelantamiento, el de Janko Lavak. Muy bien, el piloto esloveno, ha empezado atrás y se está marcando una buena remontada, ya va noveno. Sí, de hecho vamos a volver con él porque ya tiene a tiro a Alejandro Tomeno que está en P8. Y cuidado con intercambio de posiciones, pleno paralelo para estos dos pilotos entre Diego Lizaso y Orlando Teleiro. Bueno, y se acerca ahora otra curva más, la última curva, esa horquilla final de este circuito de Sepang. Buah, se ha colado Diego ahí un poquito en esa frenada, la verdad. Ha intentado aguantar la frenada lo más posible. Y bueno, ahora Vescós va a buscar su oportunidad. Vamos a bordo del coche de Vescós. Defiende muy bien Diego ahí ese interior. Esta curva que es larguísima, sabe que teniendo ese interior, muy difícil que le pase el piloto de atrás. Y bueno, también por detrás, Chepo Durán, Alejandro Tomeno y Janko Lavak se están ahí dirimiendo en esa lucha por la séptima posición. Están los tres batallando bastante. Y vamos a ver, porque estamos a bordo todavía de Mario Vescós, que está en plena batalla con Diego Lizaso. Mucho chapa chapa veo yo ahí. Y al final le va a arrebatar esa posición, le ha costado media vuelta, todavía no está consolidada. Cuidado. No, ahora tiene el interior. Tiene el interior, pero Cupra de Mario Vescós que se sitúa ya en posición de podio, en tercera posición. Y Orlando Teleiro que ha aprovechado esta batallita que han tenido estos dos pilotos para distanciarse un poco. Efectivamente tenemos aquí el grupo que nos estabas comentando, Chefo Durán liderando este trío, Alejandro Tomeno bastante pegado y Janko Lavak que se ha pegado a estos dos. Bueno. Alejandro Tomeno que intentaba meterle el link and go al Volkswagen de Chefo. Y en toda esta, Janko que casi les mete el Audi a los dos. O sea, está la cosa guau. Bueno, pues Janko Lavak le tracciona perfectamente ahí en esa curva tan larga. Cuidado que ahora viene una recta. Va a disponer Alejandro Tomeno, que ha perdido la octava posición, va a disponer del rebufo. ¡Oh, pegadísimo! Cámara aérea para ver la apurada de frenada de estos dos pilotos. Y buena defensa de Janko. Sí, ahí se ha colado un poco Alejandro Tomeno, pero bueno.
No ha perdido todavía la estela, ¿eh? Sí, continúa con el rebufo, lo que sí que es verdad. Va a tener que seguir echando un ojo al retrovisor, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Se le ha enseñado un poquito. Guau, vaya trío. Y madre mía, lo que tiene que estar viendo Chefo Durán en su parte trasera. Wow, Chefo que se va afuera. Una pena. Oh, qué pena. Una pena porque ha perdido, en fin, ahí. Esto es lo que estábamos comentando, que al más mínimo error te superan dos pilotos, dos o tres pilotos. En este caso ha tenido un error Chefo Durán, estaba en P7 y ha sido superado por Janko Glavak y Alejandro Tomeno. Bueno, pues una pena, pero... Bueno, y Vescós, que parece que no le pierde la vista a Orlando Teleiro, le está recortando. Sí, está ya a medio segundo. Ahí ha tenido un pequeño off-track que seguramente le penalice. No sé si tendrá ese slowdown, pero... Pero bueno, bueno, sí, de momento Diego Lisaso se le ha pegado totalmente. Bueno, de momento ritmos bastante parejos. Vescós en la última vuelta, 2.14.8 y Teleiro... 2.14.889. Ha sido ligeramente más rápido Teleiro, pero van prácticamente igual. Bueno, chicos, comentarnos las voces. No, el logo me dice. El logo. Es verdad que no está saliendo el logo. Vale, ahora lo miro porque es. A mí tampoco me sale y lo tengo activo. Ah, bueno, ahora. A mí mi transmisión sí sale. Perfecto. Yo lo tenía activo. Ah, vale. Ahora sí. Bueno, encenderlo y apagarlo, ¿no? Las cosas de la informática. Las voces, chicos. Decirme las voces, qué tal se escucha. Y bueno, si no decís nada es porque todo correcto. Volvamos con la lucha, que está Ezequiel terminando ahí en plena batalla con Ismael Rosell. Pilotos de conocidos de VRG y ahí en esa, defendiendo esa 13ª posición, fijaros lo que estamos hablando, que yo esta tarde he estado entrenando con Ezequiel terminando e Ismael Rosell y tenían gran ritmo ambos y están ahí en esa parte intermedia de la tabla. Continúa la batalla por esa tercera posición entre Mario Vescós y Diego Lisaso, cuando nos vamos a ir con Ismael Montoya, que está superando a Carlos Barros. No, Carlos Barros mantiene la posición. Ismael Montoya, que se ve que ha tenido algún inconveniente porque ha perdido muchísimas posiciones. Antes estaba en mitad de la tabla y tenemos aquí un grupo bastante guapo, liderado por Elio Fernández, el piloto portugués, Diurca, Ismael y terminando ahí Ezequiel con ese Honda Civic. Interesante lucha, ¿eh? Bueno, estamos aquí, yo estoy también loco de mirar porque hay por todos lados. Y bueno, Janko Glavak, que ya ha llegado a la trasera de Manuel Alves, ¿eh? Sigue la remontada del piloto esloveno. La verdad es que Manuel Alves, piloto portugués, que es súper rápido con los delanteras y fijaros el nivel que está imponiendo Janko Glavak. En esta está haciendo muy buena carrera. Sí, está haciendo una remontada brutal. Vamos. Nos vamos a ir con Diego Lisaso porque ya tiene a tiro a Mario Vescós, le tiene todo el rebufo, no le planta cara ahí en ese interior. De momento se mantiene, curva muy comprometida, sabe que aquí le queda otra recta. Tenemos cámara aérea que mola en la recta de meta para ir comprobando lo que se le va acercando. Le falta un poquito de velocidad punta a ese Audi del 2018. Sí que es verdad que los del 2019 van un poquito más rápidos y se aprecia esos dos o tres caballos. Bueno, el pequeño toque por la parte trasera de Diego a Mario, pero bueno, sin mayor consecuencia. Bueno, ¿y qué decir de Diurca, Elio Fernández?
Ismael Rosell, madre mía, están ahí todos dándose hasta el carnet de identidad. Pues cuidado que quedan todavía 8 minutos y si se hinchan de incidentes, cada golpe de chapa-chapa cuenta como incidente, tienen de límite 50, que es mucho, pero si en cada vuelta te llevas 3 o 4, se van acumulando y bueno. Y te puedes echar. Hay que tener mucho cuidado. Volvamos con la batalla que está teniendo Yanko Glava, que ya tiene a tiro a ese Hyundai de Manuel Alves. Buah, pilotazo el piloto del noveno, que realmente no lo conocíamos hasta este campeonato del Corona Champ, donde está haciendo gran actuación. Pues yo la verdad, hace tiempo que lo vi en un par de carreras, hace tiempo que comentaba con los compañeros de escudería, sí. Un saludo para ellos. Y la verdad es que no era mal piloto, hizo, creo que fue un par de carreras que le vi que hizo quinto, sexto, por ahí, y demostraba un ritmo muy sólido y muy regular. Bueno, pues tenemos la retransmisión tanto en Twitch como en YouTube. En YouTube está siendo bastante buena, hay 47 personas viendo esta retransmisión, esta quinta ronda, de la Corona Champ. Donde está la está liderando Mikel Azcona, está saliendo poco en pista, pero bueno, nos comenta José de Ana que se escucha todo bien, perfecto, y un especial saludo para Luis Peixoto, que seguramente te suene, Fran, dice que se escucha bien. ¡Oh, hombre! Dice ese Navarrete, aquí, ¿cuánto tiempo? Luis Peixoto se le echa de menos por pedal a fondo, y a ver si puedo volver, que hace tiempo que no corro con ellos. Pues ahí tenemos a Mario Escos, que está ya tocándole el culete a Orlando Teleiro, está dando unas palmaditas para que se espabile, que aquí llega el piloto español, seguido de Diego Lizaso también, muy potente Diego, y menuda batalla que estamos teniendo por la segunda plaza, brutal. Lo estábamos diciendo antes, íbamos a mirar a ver Diego Lizaso y Teleiro, pero habíamos dejado fuera a Vescos. Y bueno, creo que hay, sí, Carlos Barros, un slowdown penalti por track limits, Carlos Barros. Bueno, pues Luis Peixoto sí es verdad que se lo hemos quitado a pedal a fondo, se lo hemos arrancado de los brazos, en el buen sentido de la palabra, y nada, comunidad amiga, pedal a fondo, y Luis Peixoto, bueno, le está pegando ahora al Rey Room y está en muchos campeonatos de RRS, la verdad es que esperemos que retome el Rey Room la comunidad pedal a fondo, que esta siempre será su casa y tendrá un día a la semana para hacer el campeonato que también organiza. Exacto, yo el último campeonato que hice con ellos fue uno con el M3 del Touring Classics y fue una auténtica pasada, me lo pasé pipa con ese M3. Bueno, haciendo pizza a Orlando para que no le coja el rebufo, realmente muchos cambios de trazada tampoco puede, no son legales. Y ya, hay que tener cuidado con eso. Buah, es que estos tres pilotos es muy difícil a ese nivel y además adelantar a un piloto que está haciendo tus mismos tiempos es dificilísimo, o sea, tiene una dificultad brutal. Y a eso súmale que también estos coches están muy igualados. Sí, están muy equilibrados, eso sí es verdad. Y quizá el Audi peque de un poco de punta, pero que va, no se nota, ¿sabes? Tampoco tiene excesivo rebufo, ¿sabes? Que necesita bastante tiempo para notarlo y bueno, y en lo que se traduce todo esto es en batallas interminables como la que estamos teniendo ahora mismo. Yanko Glava superando a Luis de Gómez, esa quinta posición para Yanko Glava, brutal. Wow, remontada. Qué bien va. Bueno, increíble.
no está ya todo porque dicho. Quedan 3 minutos. Sí, no está todo dicho porque Luis de Gómez le está poniendo las cosas difíciles. No. Consolida Janko Glavak y volvamos por la batalla por esa segunda posición. Que quedan 3 minutos, efectivamente. Vamos a enfocar. Bueno. Ya digo por fuera. Pero ya desde la primera curva le hemos visto que Bescott parece que ha pasado de modo ataque, ha intentado hacerle como una contratrazada para intentar salir con mejor tracción. Sí, vamos a enfocar. Vamos a enfocar un poco a Mikel Azcona, que antes de que termine la carrera, por favor, que también se lo merece, está liderando desde el principio hasta el final esta carrera, esta cuarta ronda del Corona Champ. Y se merece el piloto. Azcona se ha reconocido, la verdad es que brutal campeonato el que está haciendo, pero volvamos con la batalla que están teniendo a tres, aquí estos tres pilotos, tanto Orlando como Mario como Diego. Ahora quizá un poco más distanciados, un poco más, quiero decir, a medio segundo, no están ahí a décima. Está, vamos, igualadito. Bueno, por detrás estamos viendo también que tiene una bonita batalla tanto Janko Glavak como Luis de Gómez. Consolidando ahí Janko esa quinta posición. Y ya las siguientes batallas quizás sea Ismael Rosell, Juan Crespo. Aquí también tiene un trío bastante divertido. Pero nos vamos a ir con Mario. Mario que está ya intentando meterle el coche. Cuidado que Diego Lisaso. ¿Ha tenido que cometer algún error en la frenada o le ha pillado, le ha comido la tostada a Diego? Vamos, otra vez paralelo en esta curva tan comprometida. Cuidado que ahora viene una curva larguísima a izquierdas. Se están tocando otra vez. Sí, esperemos que no superen el límite de incidentes, porque todos esos choques los va contabilizando el simulador automáticamente, y más de 50, ya te digo que los car-to-car collision son 4 puntos y más de 50 puntos de incidentes no se permiten en el servidor. Bueno, esto es oxígeno para el portugués Teleiro, ¿eh? Sí, mientras se pelean ahí atrás, se escapa. Efectivamente, el gran beneficiado es Orlando Teleiro, el piloto portugués, que está tirándole a muerte para adelante para que no le vuelvan a coger estos dos, que sabe que tiene muchas posibilidades de adelantarle. Bueno. Bueno, pues no nos vamos con otra batalla, porque ahora mismo esta es la batalla más interesante en esta primera manga de la ronda 4 del Corona Champ. Nuevo paralelo. Bueno. Ahí yo creo que va a dominar el Cupra de Mario, que tiene quizá un poquito más de velocidad punta. Aunque Diego está cogiendo el interior. Cuidado que le puede hacer la contralazada, efectivamente. Buena. Bueno, continúa en paralelo. Qué bonito. Realmente tiene mucha dificultad el conducir tan pegado a otro coche, el mantener esos paralelos y al nivel tanto tiempo, sabes que ya esta es la última vuelta. 25 minutos de cada manga y a un gran nivel estarán sudando, chorreando los pilotos dentro de esos TCR que apenas tienen refrigeración, ventilación, los monos, los cascos, mucho calor, ¿no? Y mucho ruido. Estos coches le quitan el aislamiento sonoro. Pero vamos, te quedas prácticamente sordo. Buscando ese hueco por el interior Diego Lisaso, que no lo encuentra. Muy buena defensa de Mario Bescos. Y todavía no está todo dicho, porque quedan algunas vueltas y va a estar muy guapo ya. Bueno, ahí vemos enseñándose ahí. Ay, espérate. Bueno, a ver, en esta horquilla puede intentarlo. Si consigue frenar un poco más tarde, pero ahí lo va a tener muy complicado. Va a tener que intentarlo ya en la contrarrecta. Bueno,
traccionando muy bien Diego, preparándose muy bien siempre la salida de curva y la siguiente curva, pero cada vez queda menos curvas y menos circuito ya para intentar el adelantamiento. Cuidado, que consigue ponerse en paralelo. Ahora sí tiene derecha trazada. Ahora sí se han dado fuerte. Sí, yo creo que están al límite ya. Como tengan muchos más incidentes, va. Alguno de estos pilotos va a desaparecer de cámara. Bueno, pues recta de atrás. Queda solamente una curva. Continúa ese paralelo. Uy, qué bonito, qué bonito. Y cuidado que Diego Lizaso se pone en posición defensiva en ese interior. Tracciona bien el Cupra de Mario. Vamos a verlo desde la cámara aérea. Qué bueno. Aguantó Lizaso. Qué bueno, madre espectacular. Mía, final de carrera que nos han dado. Bueno, final de carrera. Yo diría que toda la carrera han estado peleando por esa segunda, tercera posición. Diego Lizaso y Mario Escos, Orlando Teleiro también ahí en el ajo. Y bueno, un Janko Glava que ha llegado en quinto lugar. Espectacular. Uy, la y Diego que ha adelantado en la última curva a Juan Crespo, Y sí, ahí ya tenemos a todos los pilotos que acaban de llegar. Y al final Alejandro Tomeno ha abandonado. Iba bien y estaba peleando por los 10 primeros. Tenía buenas batallas, pero algún incidente la habrá dejado fuera. Y parece que... sí. Qué pena. Se ha quedado Elio Fernández, se ha chocado y no ha podido terminar, parece. Sí, lo hemos visto que se ha ido a boxe. Y bueno, ahí tenemos la tabla de resultados ya. Nicolás Azcona, que gana nuevamente otra carrerita aquí en el Corona Champ. La primera manga de esta cuarta ronda es para él, con ese 2:13. Y bueno, brutal tiempo el que ha marcado en pista, en carrera. Orlando Teleiro ha llegado en segundo lugar, Diego Lizaso el tercero, Mario Vescor el cuarto, Janko Glava después de toda su remontada el quinto, Luis de Gómez y Manuel Alves, los dos pilotos portugueses, en sexta y séptima posición. Gerson David ha conseguido esa octava posición, Chefo Durán el noveno y Diurca se ha metido a última hora en ese top 10 que le va a dar lugar a salir en primera posición. Recordar que ahora viene una carrerita, otra manga de segunda manga de esta cuarta ronda. Y lo mismo, 25 minutos, pero con la peculiaridad de los 10 primeros pilotos en parrilla invertida. O sea que el décimo será el primero, en este caso Diurca. Bueno, va a ser interesante ver a remontar a Mikel Azcona y al trío de Teleiro, Lizaso y Vescos, Y vamos a ver Janko Glava, que va a salir por delante de estos cuatro. Va a salir por delante de estos cuatro buitres, bicharracos, en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que Janko Glava, si no tiene ningún percance y se pone primero en unas vueltas, puede luchar por ahí, por esa primera posición, incluso diría yo, contra Mikel Azcona. La última ronda, en la ronda 4 del Corona Champ, Janko Glava tuvo una primera manga que consiguió alcanzar a Mikel Azcona, llegó a superarlo adelantándolo correctamente y terminó ganando la carrera, la primera manga de la cuarta ronda. O sea, fue brutal el carrerón que se marcó el piloto esloveno. Bueno, vamos a echar un repaso por aquí al chat de tanto de YouTube como de Twitch. Recordad que estamos retransmitiendo en las dos plataformas, ¿vale? Mucho ánimo para Mikel. Bueno, Mikel es otra categoría, la verdad es que sí. Pocos rivales se pueden encontrar aquí en Race Room con en esta categoría que superen a Mikel, ya que es un piloto real y bueno, y ahí lo demuestra en cada ronda, ¿no? En el Corona Champ. Se escucha todo muy bien, nos dicen. Hay que darle méritos. Sí. A ver, qué bonito. Bien, Mario. La verdad es que Mario, independientemente de la posición, yo siempre lo digo, que lo que se llevan los pilotos es el disfrute. Y
y el disfrute yo creo que lo ha tenido, vamos, no hemos disfrutado nosotros, pues imaginaros en primera persona, ¿no? Exacto. A veces con los nervios estás ahí, ¡ah, venga! Pero luego lo piensas y dices, ¡yo, vaya sudada, pero ha estado guapo! Carmen Fernández nos comenta que qué pasada de carrera. Madre mía, qué espectáculo de carrera, bonita carrera. Es a dos mangas, sí, a dos mangas. Vamos, Chermi. Jesús Lorente saluda al piloto también habitual de la casa. Saluda a Chermi, a Cherminando. Lo tenemos en pista. Bueno, el recluta patoso, que es Ignacio Negro, dice que joder, qué primera manga más guapa me he hecho. Objetivo cumplido, puntito para el equipo. Y Jesús Lorente dándole ánimos a los equipos, a los integrantes de VRG, Virtual Racing Girona. Recordaros que este sábado tenemos un evento, un macroevento bastante importante, un evento de resistencia solidario. Hemos donado todos algo de lo que hemos podido a Open Arms. Y vamos a tener un macroevento de 4 carreras de 80 minutos de resistencia. Y nada, quería recordar eso. Ahí tenemos ya comienzo de esta segunda manga, 25 minutos. Buena salida de Chefo, ¿eh? Chefo se pone en primer lugar, superando a Diurca. Y cuidado con Chefo porque... Pero salía segundo. Bien ahí. Bueno, de momento... Bueno, y Azconda parece que se ha quedado un poco atascado en ese grupo medio, ¿eh? Sí, continúa en décimo lugar. Recordad que al tener tanto tráfico es muy difícil, si no quieres tener ningún incidente. Ahí lo tendremos ahí en mitad de la parrilla. Buah. De momento, y bueno, muchos paralelos, mucho intercambio de posición. Después cuarto, ¿eh? Dos buenas salidas, estamos teniendo dos buenas salidas en las dos mangas, algún chapa chapa como estábamos escuchando ahí a Gerson David con ese cura verde, perdón. Y Chefo se está distanciando. Emanuel Alves y Diurca en pleno paralelo. Paralelo de Gerson David también con Luis de Gómez, que se están dando de hostia. Están ahí, bueno, ahí se ha pasado a algunos más. Más de uno. Y bueno, está clavado por detrás ahí Alves. Madre mía. Bueno, Miquel Azcona ya está en P8, en ese grupo súper apretado. Y Chefo ahí tirando. Luego viene Diurca, Manuel y Mario. Mario Bescot en P4 ya. Muy buena salida, ¿eh? Sí. Guau, qué planos más guapos. Y ahí tenemos unos tracks, cuidado que no se lleva a nadie por delante. Buena salvada por parte del piloto. Y nada, vámonos con las batallitas. Bueno, vaya free wild que hay entre Teleiro, Azcona y Gerson, ¿eh? Bueno. Se va uno. Ahí sigue, continúa el Gerson. Free wild entre Manuel Alves, Luis de Gómez y Diego Lizaso ahí. Qué bonito. Vamos a ver. Porque está ahí Bescos también. Madre mía, hay un grupo ahí de 5 coches que están. Sí, Mario Bescos peleando, se están barajando. Está intentando Mario meterse ahí. Consolidar esa tercera plaza, que no es nada fácil. Al final se la ha llevado Luis de Gómez. Está muy fuerte en los pilotos portugueses en esta tracción delantera. Cuando vemos a Chefo que está tomando bastante distancia y está haciendo un buen comienzo de carrera de momento. Sí, la verdad es que cuando eres, digamos, entre comillas, un no favorito, cuando tienes esta situación tienes que centrarte en hacer vuelta tras vuelta tras vuelta, sacar la mayor ventaja posible, porque llegará un momento en que los rápidos se deshagan de este grupo y ojito. Buah, de momento buena defensa por parte del piloto portugués Luis de Gómez, compañero de organización también de Race Rumors Portugal. Cuando tenemos a Diurca de Fan Racers Team
en pleno paralelo con él, con Luis. Luis frena, ¡buah! Perfecto adelantamiento, justísimo todo. En esa curva es muy difícil, ¿eh? Bueno, Mario Bescós, estoy viendo que trae por detrás, esta es la visión trasera de Mario Bescós, y trae por detrás a Diego Lizaso muy fuerte, y por detrás aún más fuerte, Mikel Azcona. Cuidado con Mikel, que menudo, ya está... Menudo chupito. Sí, sí, cuidado con Mikel, vamos a enfocarlo porque esto va a ser digno de ver. Oh, ahí tenemos un slowdown para Ezequiel terminando por... abusar de los límites de la pista. Qué pena. Es muy difícil muy llevarla al límite, ¿eh? Muy buena defensa aquí de Diego Lizaso por parte a Mikel Azcona. Vamos a ver cuánto tiempo es capaz de retenerlo. Y tenemos aquí a 5 6 pilotos, 5 pilotos pegadísimo. Parece que le han echado las luces a Diurka. Lo he visto. Bueno, cuatro coches en paralelo. Madre mía, qué burrada. Madre mía, madre mía. Mikel Azcona, que está intentando ahí, no puede estar viendo lo que. No hay, no hay espacio. No es que no hay espacio. Madre mía. Madre mía, qué bonito. Bueno, bueno. A ver, porque tenemos ahí a los dos. Ah, no, Diurka está. ¡Oh, no! Oh. ¡Qué pena! Después sí, por ahí hay Hyundai. Manuel Alves ha atropellado ahí. Bueno, Mikel Azcona, al final, después de toda esa batalla, ha conseguido una posición. Se coloca en cuarta posición ahora mismo, seguido de Diurka. Y por delante tiene al piloto portugués Luis de Gómez. Mario Bescós, bueno, se sitúa en segundo lugar y ya la caza y captura de Chefo Durán. Bueno, vamos, pues a ver, 5 minutos de infarto en esta segunda manga de la cuarta ronda del Corona Champ. Mikel intentando apurar ahí la frenada en ese interior, se va por fuera para no tocarse, buena maniobra. Cuando Diurka está intentando meterle el coche a un Mikel Azcona que lleva los neumáticos sucios y seguramente no tendrá el mismo agarre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se le ensucian las gomas, es un coche muy difícil de llevar. Sí. Uy. Toquecitos, bueno, besitos y palmetadas en el culete. Luis de Gómez ahora mismo tiene el ojal súper apretado. Y cuando tiene casi en paralelo a Mikel Azcona en esta última vuelta del circuito de Sepang. Mikel preparándose, diría yo, la salida, traccionar bien. Continúa ese paralelo, bueno, tanto en la recta de atrás como en esta recta principal de meta. Y diría que tiene un poquito más de velocidad punta Mikel, que consigue defender ese interior. Cuidado, que le hace la contralazada Luis de Gómez. Y se la devuelve Mikel. Es brutal, brutal. Y salen otra vez nuevamente en paralelo. O sea. Y bueno, yo creo que por detrás, madre mía, también como está eso, parecía. Estos dos peleándose, pero por detrás parecía esto como la autovía. La autovía en hora punta, ¿eh? Ya te digo, bueno, más que una autovía, una carretera de sierra donde no hay espacio y se meten dos coches en paralelo, ¿no? Exacto. Pero vamos, me ha recordado a la carretera que va desde mi pueblo Ronda hacia la costa, hacia San Pedro, que en verano es, vamos. Bueno, ahí tenemos a Yanko Glava, que en octava posición, se ve que ha tenido algún problema o está teniendo mucho tráfico y es muy difícil adelantar con tanto coche. Y bueno, Bescós, que ya está cazando a Chefo, ¿eh? Vámonos con ese Cupra negro. Realmente yo creo que es un gris, pero es bastante oscuro, tirando a negro. Y dándole caza al Volkswagen de Chefo Durán. Muy buen comienzo de carrera. La primera mitad de la carrera
va a llegar a... Vamos a llegar ya al Ecuador, efectivamente. Y me gustaría hacer un pequeño repaso, ya que no lo hemos, hecho en la primera manga. Aquí tenemos a Chefo Durán en primer lugar, siendo ya alcanzado por Mario Vescós, piloto que tanto ha salido en cámara debido a su club de fans y bueno, y al espectáculo que ha ofrecido en pista. Mikel Azcona también cada vez acercándose más a estos dos pilotos de delante. Bueno, Vescós queda allá. Sí, quedémonos aquí con Vescós porque le coge el interior a Chefo Durán y yo diría que va a consumar ese adelantamiento, efectivamente, sí. Bueno, continuamos en P4 para Luis de Gómez, el piloto portugués. Lo tenemos ahí en plena batalla con Diego Lisaso, que lleva ese Audi negro y amarillo. Y ahora mismo está en P5, pero todavía quedan 15 minutos y seguramente remonte a alguna posición. Diurca está teniendo una muy buena carrera, el piloto de Fanracers Team está en sexto lugar. Janko Glavak empezó remontando muy fuerte, pero se ve que ha tenido algún inconveniente y ahora mismo está en P7. Gerson David, ahí lo tenemos con ese Cupra y la skin peculiar de verde fosforito o verde chillón. Orlando Teleiro, P9 para el piloto portugués. El Ezequiel terminando en P10. Y tenemos el piloto de ONG con ese Honda Civic. Guillermo Martínez, el piloto integrante de Carbon Racing Team, P11, teniendo una muy bonita batalla en este grupo de seis pilotos. Seis pilotos ahí súper pegados. Helio Fernández, P12. Ismael Rosel, P13. Bueno, aquí hay otro grupito de tres, también bastante interesante, terminado por Juan Crespo. Alejandro Domeno, sí que es verdad que está ahí en tierra de nadie con ese Pick and Go. André Marcelino le pasa un poco igual, lo están alcanzando estos dos pilotos que vienen en paralelo, Joel Carballeira y Luis Sousa. ¡Wow! Pedazo de paralelo que se han marcado. Luis Sousa pierde la posición con respecto a Joel. Carlos Barros siguiendo la estela de estos pilotos e intentando beneficiarse de la pérdida de tiempo. Ignacio Negro ahí en P20, intentando llevarse algún puntito a su equipo. Y Sebastián Fábregas cierra la parrilla con P21. Cuando tenemos a algún piloto que ha tenido que abandonar, lo vemos en boxes y por eso faltan pilotos aquí. Nos vamos a ir con Luis de Gómez. Azcona ya es segundo, ¿eh? Sí, Azcona se ha quitado del medio a Chefo Durán y bueno, el cual está haciendo muy buena carrera y lo tenemos con ese Volkswagen, pero bueno, nada que decir porque ha sido superado por un pilotazo como puede ser Mario y otro pilotazo como es Mikel. Bueno, y vemos a Luis de Gómez que trata de recuperarle la posición a Diego Lisaso. Diego Lisaso que ya es cuarto. Realmente rápido, los pilotos de Churi Sports siempre son muy rápidos, ¿verdad? Independientemente de la categoría y el circuito, y vienen muy preparados. En esta ocasión tenemos la ausencia de Simón O'Mill, que no ha podido participar, y el cual estaría aquí peleándose ahí por posiciones tanto de podio como incluso para ganar la carrera. Bueno, y la verdad es que me está sorprendiendo Orlando Teleiro, que no está pudiendo pasar a este ingreso de pilotos liderados ahora por Diurca. Está metido ahí en la novena posición y no creo que sea una buena posición para de cara al campeonato, ¿eh? Está ahí luchando por quedar segundo, porque ya creo que ganar el campeonato, creo que ya Azcona tiene ya los puntos suficientes para ser campeón en esta carrera. Y vamos a ver, porque este noveno puesto momentáneo le puede complicar esa lucha ante Diego Lisaso. Sí, y Vescós también. Estoy leyendo aquí en el chat de YouTube, pone Carlos Bellocalero, dice: hostia, no me acordaba que había otra manga. dice
Ole Mario, qué grandes. Qué carrerón. Dice. Madre mía, ya Azcona y Vesco se están tocando ya, ¿eh? Bueno, con Miquel. Bueno. Dice que todo que tronas. Qué carrerón estamos viendo, la verdad es que sí. Y bueno, aquí comenta Miquel, deja que Mario gane una. Uy, madre mía, qué lista ha sido ahora Miquel Azcona, por Dios. Como la ha enseñado el exterior. Se la ha metido por el interior y lo vuelve a hacer. Guay, ganó la posición. Eso es de piloto profesional. Sí. Va corrigiendo. Se nota la categoría. Corrigiendo totalmente la trazada del otro piloto. O sea, cuando Mario Vescoz está haciendo buena trazada, por eso iba primero. Miquel Azcona haciendo otra trazada totalmente diferente y corrigiendo. O sea, queda como si la trazada del primero no fuera la correcta, ¿sabes? Y vamos, y eso te deja por los suelos, ¿sabes? Sí, exacto. Bueno, yo creo que deberíamos obligarle a que hiciera un pit stop o yo qué sé, o que fuera con lastre, porque sí, si no. En el próximo campeonato pensaremos desde la organización en aplicar lastre a los pilotos ganadores de la carrera anterior. Seguramente, si lo dejamos que lo voten los pilotos, va a salir que sí, seguro. A lo mejor. Porque en este campeonato sí que es verdad que tenemos a Miquel Azcona, perdón, liderando desde el principio hasta el final cada carrera. Pero en otros campeonatos tenemos a Simon O'Mill, que también es brutal la forma de pilotaje que tiene y cómo lo gana todo. Y cuando no es Simon O'Mill, está Pavel Mukonin también, que es un piloto brutal. Tenemos a pilotos grandes como Diego Lisaso en pista. Ya te digo, tiene tanto mérito lo que hace Miquel, porque hay pilotos como Mario Vescós, Diego Lisaso, Orlando Teleiro, Janko Glavak, pilotos muy rápidos que en cualquier otro campeonato podrían ganarlo. Y aquí es muy difícil, extremadamente difícil. Exacto, aparte de que son coches que están muy igualados, es tremendamente difícil estar ahí peleándose todo el rato. Cuando estoy viendo por detrás el grupo de Diurkas, Janko y Teleiro, que madre mía, han salido de la última curva, madre mía, dándose por todos lados. Sí, ahí Janko ha conseguido adelantar alguna posición, diría yo. Y Diurka sí, ha conseguido deshacerse de Teleiro y de Diurka. Claro, es que dice, bueno, Diurka ha perdido alguna posición, pero es que claro, ha sido superado por Janko, por Diego Lisaso, por Mario Vescós, por Miquel Azcona. Es que, o sea, son pilotos que tarde o temprano te van a superar, o sea, es que es irremediable. Y aún así está haciendo muy buena carrera, pero ya está en P7. Bueno, y Lisaso, que ya se ha deshecho también de Luis de Gómez. Sí, espero ya. Tocayo, te voy a dejar un momento. Ahora vengo y voy a por un poco de agua. Me estoy quedando con la lengua tiesa. Perfecto. Bueno, de mientras, pues ahí vemos. Está de momento Diego Lisaso tratando de defenderse de Luis de Gómez. Llegando ya a esa dupla de curvas. Las 7 y 8 de este circuito de Sepang. Ahora encarando la 9. De un circuito, el circuito internacional de Sepang en Malasia, unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Kuala Lumpur, la capital de este país, que ha albergado, entre otras categorías, el Gran Premio de Fórmula 1 hasta 2017, desde el año 99 al 2017, el Gran Premio de Motociclismo, el Campeonato Mundial, también ha habido pruebas del Campeonato de Resistencia, pruebas y, como decimos, 5.443 metros de trazado en el que tienen que batallar estos pilotos. Bueno, ya estoy por aquí. Me he bebido medio litro de agua, por lo menos. Pero bueno, yo de momento he ido dando datos así un poco del circuito, que siempre es curioso saber que todo está. Y bueno, faltaba decir que este circuito es uno de los diseñados por Hermann Tilke. Coño, Hermann. Gracias al diseño de este circuito fue contratado para hacer los autódromos de Shanghái y Bahrein. Ah, hostia. Ya se adhirieron al Mundial de Fórmula 1 en 2005, si no recuerdo mal.
Sí, la verdad es que tiene alguna curva similar Shanghái y Sepang, ¿verdad? No Sí, sé. la primera es así, muy parecida, no es No igual es igual, exactamente pero igual, pero esa sí. primera curva así en bajada, con una primera, luego otra así de repente muy tipo caracol. Es curioso, es curioso. Bueno, pues tenemos ahí la lucha de Luis de Gómez y Diego Lizaso, el cual está haciendo gran carrera, está haciendo muy buen campeonato nuestro amigo Luis de Gómez. Jan Koglava ya ha cogido a Chefo Durán. Bueno, Chepo, pues de momento aguantando como puede, pero bueno, mucho mérito lo de Chepo. Ha conseguido rodar primero varias vueltas, que eso siempre te da un plus y por lo menos te vas contento diciendo, por lo menos he liderado la carrera, estoy aguantando bien, no cometo errores. Por lo menos yo, obviamente, yo no tengo el nivel de estos pilotos y si me veo en una de esas es eso, yo me voy con la satisfacción de por lo menos no haber cometido errores. Y de haber luchado por lo menos por la posición con uñas y dientes. Y realmente en estos campeonatos yo siempre lo digo, de que independientemente de la posición, siempre va a tener alguna batalla, ¿sabes? Y disfrute asegurado, porque si te das cuenta, incluso en posiciones más retrasadas, al final te juntas con un piloto que tiene tu mismo nivel o estás rodando en ese circuito con ese coche a tu mismo ritmo y al final tienes a alguien en pista con el que poder medirte, superarlo, defender posición y ahí está la gracia, ¿no? Y por eso siempre repetimos también darle las gracias a toda la participación y a todos los pilotos que están animando la parrilla, porque sin ellos no sería posible ni estas retransmisiones ni estos campeonatos, ya que si estuviéramos aquí cinco gatos corriendo no sería lo mismo. Continúa la batalla de estos dos conocidos ya en pista, Mario Bescosi y Diego Lizaso. Y nada, y Chefo Durán, que no quiere separarse de Jan Koglava, está ahí siguiéndole la estela y marcando muy buenos tiempos, Chefo. Sí, eso muchas veces es eso, muchas veces intentas, pues ya que va más rápido, intentar copiarle las trazadas, intentar ver dónde frena más, si ves que eres más lento, obviamente, que tu rival, e intentar seguirle la estela, eso muchas veces ayuda. Bueno, pues nos comentas por aquí, grande Chermi. ¿Cuántas vueltas es? Son 25 minutos cada manga, ¿vale? Son dos mangas, ya hemos estado en la segunda manga. Son 25 minutos, pues vueltas las que salgan de vuelta. Sí, es a tiempo, como bien dice Jesús Lorente. Y bueno, ya a falta de 3 minutitos. La verdad es que. Joder, macho, yo. Hemos tenido ahí un comienzo de la segunda manga brutal, una remontada espectacular de Miguel Azcona, paralelo infinito Exacto. y vamos, y muy emocionante ha sido. Exacto. Ha sido un buen comienzo de carrera. Aún hay alguna que otra batallita por ahí. Creo que Chermitando está ya tratando de aguantar ahora a Efectivamente, Gerson. a 2 décimas solamente, Gerson de Ezequiel Y contra también recta, la vemos. recta de atrás. Vamos a ver si le mete el coche por el interior. Paralelo para estos dos pilotos en la última recta del circuito. Y nada, continúa Gerson por detrás de Ezequiel. Tenemos aquí en la primera curva a Luis de Gómez, muy pegado a Diego Lizaso, el cual No, 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 le ha le tocado, le ha toca, tocado. lo espera caballerosamente, aunque intenta meterse Jan Koglava, que no se entera de la movida e intenta ganarle esa posición a Luis de Gómez, que no le ha dejado. Obviamente, hay que estar muy atento, hay que estar muy atento porque te duermes un segundo y cuidado. Bueno, hemos visto un pequeño incidente, o más grave de lo que parece, pero de Luis de Gómez hacia
hacia Diego Lizaso, que sí que es verdad que le ha tocado por detrás, pero ha reconocido su error en pista y ha esperado a que Diego retomara la conducción y nada, y lo que queremos es eso, aunque tenga un mínimo fallo, un fallo más gordo, reconocerlo en pista, zanjarlo ahí y que no haya ningún problema. Y de todas formas siempre está abierta la reclamación en el canal de Incidents, en el Discord de RRS, de Race Room Spain. Esperemos que no sean muchas, que todo sea limpio, lo más limpio posible. Bueno, pues Janko Glava, que le gana la posición al final a Luis de Gómez. Janko Glava, que ya está en cuarto lugar y no creo que le dé tiempo ya a alcanzar a Diego Lizaso. Diego Lizaso, que ha conseguido meterse ahí en posiciones de podio y detrás de Mario Vescós también, que ha hecho muy buena carrera para conseguir ese segundo lugar. Tenemos a Juan Crespo con ese Nick and Go, que es de Alejandro Tomeno. Juan Crespo en P15, luchando por esa P14, ahí dándole puntos a su equipo de Platypus. Bueno, es paralelo entre estos dos pilotos aquí en la recta de atrás. Se posiciona. Y bueno, parece que Tomeno ha tenido algún choque porque lleva el capó bollado. Bueno, Tomeno consigue el interior. Veremos a ver si Juan Crespo le hace la contralazada. No, no puede, se sitúa detrás. Nuevo rebufo en esta recta de meta y veremos a ver la final. Ah, sí, el final, sí. Claro. Efectivamente, estábamos ya en la última vuelta y no le da tiempo ahí a Juan Crespo. Una pena porque estábamos teniendo ahí una bonita batalla. Nada, pues mi enhorabuena a Miguel Azcona, que no para de ganar carreras aquí en el Corona Champ. Enhorabuena también a Mario Vescós, que ha hecho un carrerón. Diego Lizaso, igualmente. O sea, tres posiciones de podio tan valiosas para los pilotos. Janko Glava ha conseguido un cuarto lugar, le va a dar bastantes puntos en la clasificación general. Luis de Gómez, Orlando Teleiro, Chefo Durán, P7, Ezequiel Cherminando ha llegado en P8, Gerson David P9, Diurca P10, Guillermo Martínez P11, Elio Fernández P12, Ismael Rosel P13, Juan Crespo ha llegado en P14, André Marcelino P15, Carlos Barros 16, Luis Sousa 17, Sebastián Fabra 18, George Carballera 19, Ignacio Negro, ahí lo tenemos a Ignacio Negro, y va a llegar el número 20. 21, sí, porque Alejandro Tomeno está en voz. Bueno, pues ahí lo vemos a Ignacio Negro chupando cámara en plan lentico. No sé si va un poco lento, quizá por el desgaste de neumáticos, que está bastante. No, creo que ya ha cruzado la línea de meta. Ah, vale, ¿qué? Ya la ha cogido la IA y ya ha retomado. Vale, todo perfecto. Bueno, a ver qué te ha parecido este primer contacto aquí con la casa, con RRS Race Room Spain. ¿Qué te ha parecido la carrera? Ha estado súper entretenida. Yo lo decía al principio, esperaba, te prometía la cosa espectáculo y así ha sido. Ha sido una carrera maravillosa. Con muchas luchas. Y bueno, Miquel Azcona, enhorabuena, porque ha hecho unas dos carreras espectaculares. Hay que tener mucha categoría para superar a nueve pilotos cuando sales el décimo en esta parrilla invertida. Y bueno, deseando repetir. Bah, pues me alegro mucho que te lo hayas pasado bien. Yo creo que se lo han pasado bien, brutalmente bien, tanto los pilotos como los que no hayan estado viendo. Yo personalmente he disfrutado muchísimo y mucha emoción ha habido ahí en esa segunda manga, ¿eh? En ese principio ha sido brutal. Y, exacto. Y nada, si quieres podríamos echar un vistacito al Discord. Sí, vámonos al live, si quieres, y que nos comenten, vale, un poco los pilotos que quieran comentar algo y ya vamos cerrando la retransmisión. Perfecto, pues vamos allá. Hola, ¿qué tal, Ignacio?
Muy divertido, macho. Muy divertido. Sí, ¿no? Sí. La primera manga, bueno, me lo he pasado estupendo. Y la segunda manga también. Al final he tenido una lucha ahí con Sebas Fábregas. Pero he pinchado, macho, en la última vuelta, macho. Le tenía ahí, estábamos luchando. Y he pinchado la última vuelta, macho. Pero bueno, bien, muy bien. No sé si habré conseguido algún puntito, que era el objetivo. Y sobre todo no perder la cola de la carrera. Que normalmente siempre la voy perdiendo y me acaban sacando alguna vuelta. Pero hoy no. Hoy además este circuito lo tenía yo muy controladito. Y sabía que no se me iban a escapar el pelotón. Ah, bueno. Pero eso sabe claramente. ¿Y tú qué tal, Geto? ¿Cómo lo has visto desde la carrera? ¿Cómo lo has visto? No lo he visto, no lo pude ver todo. Estoy viendo ahora la segunda muy bien. Chulísima, la segunda impresión. Una guerra hubo ahí muy bonita. Sí, pues bueno, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Algo más que añadir si queréis. Y nada, y yo sobre todo agradecer la participación que estamos teniendo en todos los campeonatos. Recordar que este sábado tenemos un evento solidario, un macro evento solidario desde las 4 de la tarde. 4 carreras de resistencia, 80 minutos cada una. Y bueno, hay grandes premios, se ha recaudado bastante dinero y va a haber un sorteo muy suculento para los equipos participantes. Recordad que me parece que todavía quedan plazas, o sea que no perdáis tiempo el que esté indeciso, que vamos, que quedan 2 días ya y va a ser muy interesante. 4 carreras de 80 minutos cada una, o sea que los equipos se distribuyen las carreras como quieran y a correrlas. ¿Algo que añadir, chicos? Vamos a ir cortando ya la retransmisión. Pues nada, que es una pena que se acabe, que ya solo queda una ronda, ¿no? Queda la siguiente ronda, sí. Pero es una pena que se acabe. Bueno. Es una pena que se acabe, porque yo ya le he cogido un poquito el ritmo al coche y ya me lo estaba empezando a pasar muy bien. Bueno, pero tú sabes que no será malo el campeonato que venga después, ¿sabes? Seguro que no, y siempre nos queda el Porsche. Ya te digo. Bueno, pues nada, un saludo y lo dicho, agradecer a todos los que nos hayan estado viendo, tanto en Twitch como en YouTube, que estamos retransmitiendo desde hace una o dos semanas ya en ambas plataformas. Y nada, y lo dicho, mañana tenemos la Open Series, estaremos a las 9:30 por ahí con esos McLaren GT3, muy divertidos. Y un saludo y nada, y hasta la siguiente. Adiós.